Nosotros hemos prendido la alarma en varias ocasiones al INPEC y al Ministerio de Justicia sobre el hacinamiento de la cárcel de Riohacha, como de otras cárceles del país, como lo habíamos hecho con la cárcel de Barranquilla, con la cárcel modelo de Barranquilla, tal vez, que sufrió los episodios dolorosos y dantescos de febrero de este año. Pero en el caso de la cárcel de Riohacha, igualmente se están corriendo riesgos similares.